Good evening. Good evening, Roberto. Miguel, estás compartiendo pantalla, Miguel. Gracias. Good evening, good evening. Hija, encendé el ventilador, por favor. Repita. No, 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 abrí. Mucho calor. Mucho calor. Hola. ¿Por qué? Pero sí, estoy conectado al Wi-Fi. Sí. ¿Ah? Sí, ahorita ya comencé. Vale, ahí me escribimos. Hello, everybody. Hello. Hi, teacher. Good evening. Hello, hello, everybody. Okay, welcome. Welcome, welcome again, bienvenidos, welcome to the end of the second week. Ya estamos a la mitad del módulo. Mire, mire cómo pasa el tiempo. Fíjese usted. Así que we have a lot of things to do today. We're going to start with unit 3. Así que tenemos como quien dice, we gotta hurry, no tan rápido, pero sí aprovechar el tiempo, okay? So let's start right now. I'm gonna share my screen. Okay. Veamos. What do we have here? We have prepositions in the article that. We're talking about preposition of place. Aquí tenemos seis preposiciones. Okay. These are basic preposition. Okay. Suficiente para comenzar a estudiar las preposiciones. Okay. Así que here you have a question, where are the keys? The keys are in the box. Okay. De una vez vemos acá que usamos el artículo indefinido, the, para referirnos a las llaves, porque estamos siendo específicos. Okay. Al igual que en la pregunta digo, where are the keys?
Okay, así que the keys are in the box. Tenemos las preposiciones in front of, behind, on, next to, and under. Vamos a hacer un poquito más grande esto. So you can see it. Ahí estamos. Sorry. Ahí estamos. Okay. Ahí está. Okay. Veamos esto de las preposiciones. We're talking about prepositional space para describir o decir dónde se encuentran las cosas. Okay. Cuando yo digo, where are the keys? The keys are in the box. Where are the keys? The keys are in front of the box. Vamos a usar behind. Where are the keys? The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. And where are the keys? The keys are under the box. Ahora veamos. Vamos a usar in cuando las cosas estén dentro de algo, ¿verdad? In the box, in your pockets, in the backpack, ¿verdad? Adentro de algo, okay? In the purse, in front, cuando esté enfrente de, in front of. Cuando yo esté atrás de algo o detrás, vamos a decir behind. Cuando algo esté encima, va colocado sobre algo, vamos a decir on. Cuando algo esté al lado, a un lado, a la par, vamos a decir next to. Cuando algo esté debajo, vamos a decir under. Okay? Understand? Yes. Yes. Yes, teacher. Bueno, vamos a practicar un poco. Yo voy a decir where are the keys y ustedes van a ir mencionando con la oración completa. The keys are in the box. Cuando yo diga este, ¿verdad? El primero, luego van a decir in front of, luego behind, on, next to, and under. Understand? Yes. Okay. Yes. Okay. Where are the keys? The keys are in the box. The keys are in the box. Okay. Very good. Very good. Where are the keys? The keys are in front of. Oh, no. Todavía no he llegado ahí. Ah, perdón. Okay. Y dice under, no dice in under. Va. Por eso estamos haciendo esto. Vamos a ver. Where are the keys? The keys are behind the box. Ya vamos a corregir algunas cosas. Okay. Where are the keys? The keys are on the box. Eso, muy bien. Where are the keys? The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Ok, bueno, muchos de ustedes lo han hecho correctamente, pero vamos a corregir algo. Cuando usted dice the keys are, después de are va la preposición. ¿Verdad? Aquí dice in the box, o sea, estamos usando la primera preposición. Cuando yo voy a usar la segunda preposición, voy a decir in front of. Aquí mire cómo se pronuncia of. Decimos of aquí abajo, ¿lo está viendo? Decimos in front of, yes. in front of, no me diga in front of, off es otra palabra, ¿ok?
In front of. Oh, oh, okay, muy bien. Vamos a ver. Okay, aquí tengo behind, así que voy a decir the keys are behind the box. Behind the box. Porque escucho que algunos me dicen behind the box. Me están dando dos preposiciones. Eso no es posible. Solo va a usar una preposición. Este es el ejemplo de la primer preposición. Después la tengo que eliminar. La voy a sustituir por otra. ¿Verdad? Ok. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are under the box. Ok. Vaya. Ya, ya ahorita... Ya en este momento usted ya quedó claro, ¿verdad? Sí. Okay. ¿O tiene dudas? No. 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 Ah, ok, muy bien. Aquí tenemos algunas otras, ¿verdad? Que tienen a bien, pues, a veces como preguntar, ¿verdad? Ay, teacher, the preposition inside. Inside is similar to in. ¿Verdad? Inside, inside something, está adentro de algo, de un lugar. Ok, y luego aquí tengo in front of, que estaba explicando. Hello, se pronuncia con una O de, ok. Of, no me diga off, ok. Ya no más, ok. Para de sufrir, ok. No more, no more chains, ok. Ok, good. Ahora, tengo behind. Tengo behind ahí porque hay personas que también pronuncian behind. Las dos pronunciaciones son correctas. Puede decir behind or behind, ¿ok? No hay problema. Bueno, on está sobre algo, ¿verdad? Está sobre algo. On the table, on the desk, on the chair, on the sofa. Ahí están las cosas, sobre ese lugar, ¿ok? Next to, también puedo decir beside. Beside también significa al lado, a la par, ¿ok? Under, debajo de algo. Está exactamente debajo. Your sandals are under the chair. ¿Ok? Y tengo between. Por supuesto, hay algunas de estas que no están ahí, ¿verdad? Pero valga la aclaración. Between is between two places or two things, ¿ok? En medio de. Eso es, between es en medio de. ¿Ok? ¿Questions, my friends? No question. ¿Comprende no mucho question. O comprende poquito? No question. Muy bien, chicos. Let's continue. Right now. Okay, ahora qué vamos a hacer? What are we going to do? You're going to complete these sentences, then listen and check your answer. Vamos a ver. Number one, dice, the books are in the book bag. Mir, están dentro de, ¿verdad? Así que, with the DVD player and the TV, va a crear una oración. Va a terminar esa oración. The map and the newspaper, otra oración. The chair and the desk. Another sentence. The purse and the wallet. Otra oración. The address book and the cell phone. Another sentence. Ok, vamos. Let's do it. Usando solo estas preposiciones.
Teacher. Hello. Y la vamos a enviar aquí al chat o solo la vamos a escuchar. Por favor, sí, me lo envían al chat, lo había olvidado. Quiero revisar eso. Teacher, una pregunta. Sí. Donde dice the map, en el map es encima, bueno, yo tengo que the map is under the, ¿es un periódico? Yes. ¿O es otro mapa? Newspaper. Ok. Newspaper. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Descanse, ¿vale? Va, descanse bien, oye, mi amor. Estoy en con los angelitos. Estoy en con. Vaya, amor. Ah, oh, aquí tenemos a René. Vamos a ver a René. Wilfredo fue primero, vamos a ver, de DVD, the map is under the map, the chair is behind the bed, the wallet is on the horse, the on the number. Very good, Wilfredo. Good student. Vamos a ver a René. Ah, perdón. ¿Quién era? Ahí es que ya vinieron más. Nuria, next year, under the map, the cell phone, okay, very good. Muy bien. René, the DVD, the map, the chair, the wallet, the cell phone, excellent. Excellent, René. Okay, Wilfredo. Thank you. Jonathan. All right, thank you, my friend. So look at address book. Ah, no. Addresses. Ah, sí, addresses, dice. Sí, muy bien. Good, good. Ronald. Okay. Very good. Continue, my friends. Ahora tenemos casa llena. We have 26 of you. 26. Un buen número.
Imelda, Tania, Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué había? Judith, Ronald. Ya se lo mandé, pero al WhatsApp. Ándale. Ok, thanks for. Menos mal que. Ahorita, déjeme, aquí está. Oh, yes, aquí hay. Pero no sé quién es. ¿Quién es Princesas Mágicas? No sé. Yesenia Palacios. Ay, es que le ponen otros nombres. Sí, ya le voy a cambiar. Me imagino que es el de sus hijas. No, hoy ya sé quién es, ¿ok? Es por sus niñas, ha de ser. Excelente, excelente. No se preocupe. Lo que pasa es que a uno lo pierden con esos nombres. Ajá, ok, very good. Vamos a ver, Tania también aquí lo envió. Let me see. Lo tenía hecho, ve aquí está con la. Okay. Sí. Está bien. Teacher, también lo mandé al WhatsApp. De verdad. Vaya, voy a revisar. Sí. Está revisando. Por favor. Lo acabo de enviar. Está revisando en dos lados, está como que, ¿verdad? Hay que apurarse. Miguel también que cayó. Lo hizo cuando estoy trabajando en la Sonia, hizo cuando va a la caravana, en el sentido contrario. Mauricio. Salvador Antonio, Naomi, Yesenia. Escritorio. Desk. Gracias. Hola. Teacher, yo se lo mandé al chat del WhatsApp y aquí también. Oh, excelente. Thank you. Good student. Thank you. Sí, Yesenia, gracias. Michael. Okay, my friend, you have good answers. Ahí vamos a parar ya, ¿ok? Creo que a todos lo enviaron. The DVD next to the TV. The map is on. The map is under the newspaper. Ah, perdón. The map is under the newspaper, correcto. The chair is behind, ¿verdad? Behind the desk. The desk. The wallet is on the purse. Yes. And the cell phone is in front of the address. In front of it. Okay, very good. We're okay. Ahora, chicos, ya saben, ¿verdad? Hora de peinarse. Eso, ya nos acostumbramos a esto, ¿verdad? Ah, chica, eso, ¿eh? Ahí, como decía mi tío, ¿eh? Las chicas con la bemba colorada, decía. Ok. All right. Ok, open your cameras. And say, ¿cómo dijeron ayer? Ay, 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 no puede encender la cámara, dice, porque no tiene fósforo. Ah, no, por las señales, la cosa. Okay. No tiene fútbol. Ok, 1, 2, 3. Estamos, eso. Ok, otra. 1, 2, 3. And let's continue. Vamos. Aquí no hay que descansar. Una horita pasa, pero rapidísimo. All right, we're going to talk about cities and countries. We are going to start with Unit 3, where are you from? Dice,
the 10 largest cities in the world. Las ciudades más grandes en el mundo. Based on the population in the metropolitan area. Eso está basado en la población del área metropolitana, o sea, el área habitada, la más habitada, la ciudad, ¿verdad? La ciudad. And we have Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai or Bombay, and Los Angeles. And we have countries like Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the USA, and the US. Ahí está, solo dice US, ¿ok? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? We're going to match the city with the countries. ¿A qué país corresponden estas ciudades? ¿Ok? Me van a hacer eso ahorita, ¿ok? En algunos casos, más de una ciudad pertenece a un país. Ok. All right, let's do it. Thank you, Miguel. Very good. Mexico City, Mexico. New York City, Los Angeles, the US. Sao Paulo, Brazil. Okay. Jakarta, Indonesia. Bombay. Okay, the US. La Unión Europea me puso a ordenar. se vale. Uh-huh.
Seoul, Korea. Sao Paulo, Brazil. Jakarta, Indonesia. Los Angeles, US. Okay, muy bien. Tiempo fuera, okay? Well, so we got Tokyo and Osaka, Japan. Ambas ciudades are from Japan. Tokyo and Osaka are from Japan. Mexico City, Mexico. New York and Los Angeles, the US. USA. US. Seoul, Korea. Korea. Sao Paulo, Brazil. Brazil. Jakarta, Indonesia. Delhi and Mumbai, India. Y ahí finalizamos. Thank you. Let's continue. Now we have a conversation, okay? And it says, are you from Seoul? We're gonna practice the conversation and then talk in the breakout room. Vamos a ir a los chat rooms. No hemos hablado mucho ahora, no ha habido mucha conversación. Ahora, now it's time to have a conversation, okay? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Any questions, my friends? No question. No questions. Nothing. Pronunciation? Teacher. Hello. Donde dice Jessica, donde termina not from, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Cole. Are you from California, Jessica? Jessica, Jessica. Donde dice no, we're not from, se pronuncia okay. Soul. Soul, con O, S-O-L. Soul. Soul, soul. Oh. We're not from Soul. Como sol. Sí, como sol, pero un sol más largo, una O. No, soul. 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 We're not from Soul. Okay, thank you. Okay. Tengo a Miguel con mano levantada. Miguel. El well, ¿para qué lo ocupamos? Where? Well, W-E-L-L. El well lo usamos para dar un poco de un espacio. No, es para darnos un espacio y pensar qué es lo que vamos a responder. Así como que diría usted en español, bueno, y luego piensas un momentito y dices algo. Para eso se usa el well. Okay, thank you. You're welcome. All right, my friends, let's go to the breakout rooms. No more questions. Hey, ¿cómo dicen idioma? Language. Hey, bárbaro, René. Me llega, René. Good student. Language. Donde dice teacher, ahí we are from Dae. Daejeon. ¿Cómo se pronuncia? Daejeon. 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 Ah, okay. Cuando dice we're not from Seoul, we're from Daejeon.
De yo. Otra okay. ciudad, de, otra ciudad de Corea, ¿verdad? Otra ciudad de Corea. Okay, dice, okay. So it's your Thanks. First, yo, so it's your first language. Language. Okay, language Korean. Okay, let's go to the breakout rooms and I'm gonna give you 5 minutes. Let me see. Ahora I am bastante. Ahí vamos.
Excuse me, folks. Okay, we're back. We're back. Teacher. Hello. Quería pedirle permiso. Acaba de surgir acá un inconveniente familiar. Okay. Okay. Necesito moverme para el hospital. Bueno, muy bien, no tenga pena. Vaya, vaya. Ok, muchas gracias. Bueno, espero que todo le salga bien. Ok, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ok, my friends, let's continue with negative statements and yes, no question with B. Ok, muy bien. ¿Qué es un negative statement? Es una oración negativa, un declaratorio negativo. Usted dice en una oración afirmativa, I'm from New York. ¿Verdad? Pero si usted quiere decir, no soy de Nueva York, va a decir, I'm not. Y esa palabrita la va a colocar después del verb be. ¿Ok? Así que digo, I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Okay? Asegúrese de pronunciar bien las contracciones. Eso le va a hacer que su inglés suene bien. Suene bien, que suene bien. Algunas veces nuestro cerebro todavía como que no asimila, ¿verdad? Las contracciones y tenemos la tendencia a decirlo de la forma larga, ¿verdad? Ve el I'm not, pero usted dice I am not, ¿no? Es cuestión de tiempo y práctica, ¿no? Nada más. I'm sorry. ¿Okay? ¿Queda claro los negative statements? Yes. Ok, ahora vamos a ver a las yes, no questions. Decíamos antes que las yes, no questions, el patrón es verb be, subject, and complement. Ok, yo le pregunto a Tania, are you from San Salvador? Are you from Santa Ana? Yo le puedo hacer varias preguntas con el from, ¿verdad? Are you from San Miguel? Si lo es, me va a decir, yes, I am. Si no lo es, me va a decir, no, I'm not. Así, sencillo. Ponga una respuesta afirmativa corta o una respuesta afirmativa, a mí, una respuesta negativa corta. ¿Ok? Así que aquí, cuando digo, am I early? Yes, you are. Or, no, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they aren't. Recalcando. Una consulta. Sí. En la segunda. And I early, ¿por qué responde you are? Ah, porque en ese caso, imagínense que estamos en un aula y usted llega y pregunta, ¿he llegado temprano? ¿O estoy temprano? Claro que uno no dice estoy temprano. ¿He llegado temprano? Eso significa early, temprano. Am I early? No, no, no. La respuesta corta, ah, you are. ¿Por qué? Correcto, ¿por qué? Porque ahí yo le respondo a usted. Yo le respondo. Mm-hmm. Yes, you are. Sí, llegaste temprano. O si no, mm-hmm. No, you're not. Es tarde. Ah, no, no. Yo pensé que el are se utilizaba solo en plural. No, el you se utiliza para usted. En singular. O tú, ¿verdad? Tú, usted y en nuestro caso, vos. Mm-hmm. Sí. Sí. Yeah. Y en plural es ustedes, ¿verdad? Uh-huh.
Okay. Muy buena pregunta. Thank you. Any other doubt? No hay más. No more questions? Teacher. Hello. Pero yo creo que él se refiere al are, porque es como el verbo to be, ser o estar, ¿verdad? Sí. Sí, es como decir tú estás. Estoy temprano, sí, tú estás, algo así en lo salvadoreño, me imagino, en español. Aunque... O eso, no sé. Realmente esto no lo podemos estar traduciendo literalmente. O sea, sí, tú estás, sí. ¿Verdad? Sino que lo que tenemos que hacer es interpretarlo. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí lo estás. Sí lo estás. Sí. ¿Verdad? Sí. Ajá. Sí lo estás. ¿Verdad? Porque rara vez nos tratamos de tú aquí, ¿verdad? Muy raro. O de vos o de usted. Ok. Muy bien. Okay. Tal vez la otra también sería donde dice, are you from China? Como decían a nosotros. Sí, allí, are you from China, ¿verdad? No. Ajá. Yes, we are. Así, ahí es. Yes. Ahí es plural. Ahí es plural. Son ustedes de China, ¿verdad? Mm-hmm. Yes, we are. Sí nosotros. Yes. No. Que sería de entender el contexto. El contexto, correcto. Okay, my friends. If there are no more questions, let's continue. Solo quizás... en practicar las contracciones, ¿ok? Hay que practicar las contracciones. Ok, ahora es tiempo para usted to finish this conversation. Complete the conversations number 1, 2, and 3, ¿ok? Van a poner en práctica el cuadrito gramatical que acabamos de ver. ¿Qué hice? Ya me perdí. Sorry, ya ahorita arreglamos. Aquí estamos. Ahí estamos, ok. Vamos a poner en práctica el cuadrito, ¿verdad? Continuemos. Das de las activity. Okay, Tania. No.
Hey, Wilfredo is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. I'm not from the UK originally. I'm not seguro. No sería she's not from the UK original. Is Laura's first language Italian? No, she's not, it's English. Teacher, una pregunta. Sí. Para salir de la duda, en el ejercicio 1, en el B, en la última oración, no, I'm not. Y luego, I am from Tokyo, from Kyoto. Kyoto. Es correcto. Vamos a ver. Vamos. Dice aquí, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Vaya. Ahí estamos hablando de Michael, ¿verdad? Y otra persona. Ok. Ok. Luego dije, oh, are you from Tokyo? Ajá, pero ese you es plural. Entonces. Ahí ya me confundí. Are you from, según el ejercicio, yo le puse así. Oh. Are you from? No es correcto, entonces. Yes, we are. Are you from Tokyo? No, I'm not. No. I would say, no, we're not. Oh. We're from Kyoto. Ah, pues aquí me había equivocado. Okay. Okay, chequemos que ya nos llegó la horita
Okay, number one, teacher. Hiroshi. Hello. A WhatsApp le envié, bueno, una foto de lo que yo hice. Excelente, gracias, ya reviso. Number two, is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. She is not. No puedo, estoy dando clase ahorita, ¿verdad? Aquí lo tengo, vamos a ver. Well, yes, yeah. Okay. She is there. They're not from the UK originally. Estaba. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Muy bien. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So is your first language Spanish? Yes, it is. Ahí está, tomen una capturita ahí en la pantalla. O le envío una fotito, ahí están las respuestas, corrijan. Sí, aquí están los envíos. Muy bien. Okay, my friends, we're gonna stop here. Nos quedamos en esta lámina. We'll continue to hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes. Okay, get ready, open your cameras. Sin miedo al éxito, por favor, sin miedo al éxito. Recuerden que los cazatalentos andan en las redes, pues quien quita que nos lleven, aunque sea para un doblaje ahí, ¿verdad? En una película. Quién sabe que nos hagamos famosos, aunque sea por unos segundos. ¿Ah? Ok. ya se imaginan. ¿Va? Ok, good. So, 1, 2, 3. La otra. Puñito. Eso. That's the spirit, como dijeron, ¿verdad? That's the spirit. Esa es la actitud. Okay, now I'm going to call the attendance. Aquí está la attendance. Y vamos con Jonathan Adonai. Present, teacher. Thank you, Josefa. Present, teacher. Thank you, Josefa. Katherine. Present, teacher. Thank you. Katie. Present. Thank you. Manuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Thank you. Ella está bien calladita, Imelda. Mariela. Sí, la vi a Mariela por ahí. Mauricio Alberto. Present, teacher. Thank you. Mariela o Marina. Es que aquí dice Mariela del Carmen. Ah, presente. Ah, ok. Eso. Muy bien. Myron. Yo no vi a Myron ahora, ¿o sí? No vino Myron, no se reporta al chat. Teacher, no. Yo creo que es el que se fue, que tuvo la emergencia familiar, teacher. Correcto. Ah, ok. Uh-huh.
Bueno, gracias, gracias. Michael. Present. Thank you. Miguel. I'm here. A Miguelito, ahí está Miguelito. Muren. Present. Thank you. Naomi, Nicole. Present. Néstor Alexander. Present. Nuria Mayeli. Present. Thank you. Raquel Abigail. Ella como que ya no viene. Judith. Present, teacher. Okay, Roberto Carlos. Present. Ronald Alexander. Present. Salem. Salvador Antonio. Present, teacher. Thank you. Sandra Guadalupe. Porque va, pronuncia tu nombre. Neto. Present. Thank you. Vamos a presionar a donde... Santo René. I am here. Thank you. Sonia. Present, teacher. Thank you. Tania. Present. Thank you. Wilfredo. Yo vi a Wilfredo. Wilmer. Wilmer y Wilfredo. Están los dos en pos. Y Yesenia Maribel. Present, teacher. Thank you. Muy bien. Ok, my friends. Teacher, Wilfredo ha escrito al grupo que ahí está. Ah, vaya, ahí le tomé. El que no me conteste es Wilmer Giovanni. Bueno, no conteste. Ok, my friends, estamos a la mitad del curso. Ya comenzamos en la unidad 3. Y de aquí para allá, pues, queda ponernos las pilas. Así que, thank you. No se olvide comer pupusas con una cola champán bien fría, ¿verdad? Apoyemos nuestros platillos típicos, ¿ok? Enchiladas, pastelitas. Hambre tengo yo. Ok, goodbye, good night. Good night. Good night. Good night. Good night.